Con la finalidad de mantener un distrito limpio y ordenado, la Municipalidad Distrital del Tambo retiró abundante material publicitario que fue colocado sin la autorización correspondiente en diversos puntos del distrito. El personal de fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Económico, provisto de herramientas, entre ellos alicates, escaleras y otros, realizaron el retiro de posteras, pasacalles y banners que fueron colocados sin la respectiva autorización. El trabajo inició en el Jirón Huáscar y la avenida Circunvalación, donde una conocida institución educativa había colocado sus posteras, del mismo modo pasacalles que fueron retirados. El trabajo continuó en la avenida Mariátegui con avenida Huancavelica, entre otros puntos, de donde se ha retirado gran material publicitario que contribuía con la contaminación visual. Sí, por encargo de nuestro señor alcalde estamos manteniendo el ornato, ¿no? Y retirando y multando a los empresarios que mal utilizan, ¿no?, los espacios públicos para hacer publicidad sin autorización. Y sobre todo deteriorando el ornato del cual somos todos partícipes. ¿Cuáles son los puntos donde se está desarrollando este trabajo? Bueno, principalmente son las avenidas principales y en los sectores donde más se han colocado estos anuncios, estas posteras, estos anuncios publicitarios sin autorización. Según explicó el gerente de Desarrollo Económico, Miguel Cerrón Armijo, la multa es de 460 soles que se le ha impuesto a la institución educativa por utilizar los espacios públicos para promocionar sin la autorización correspondiente, invocando a los empresarios, emprendedores, para que puedan utilizar espacios autorizados para promocionar sus servicios y con la debida autorización y evitar las sanciones que solamente les perjudica a ellos. Sí, la multa es la M41 por colocar anuncios sin autorización y corresponde al 0.1% de la UIT. ¿Este trabajo va a continuar en los próximos días? Sí, todos los días. Hoy estamos con el área de fiscalización retirando y multando, como le vuelvo a decir, a estos malos empresarios. ¿Cuál sería en todo caso la recomendación? Que bueno, que respeten el ornato, que hay zonas autorizadas para lo que es anuncios publicitarios y que no estén malogrando el ornato de nuestro distrito. Muchas gracias, Miguel.